Muy buenas a todos, Forir al habla, que estamos en el Heroes of the Storm. Y bueno, os voy a explicar un poco cómo va el tema de subir de nivel, conseguir dinero, héroes y demás, ya que llevamos un par de semanitas repartiendo muchísimas claves y recibiendo muchos jugadores nuevos. Y hay mucha gente que me ha dicho que está un poco perdida del tema, cómo va, cómo conseguir dinero, héroes nuevos, etcétera. Entonces voy a explicar un poco cómo va todo, ¿de acuerdo? Como veis aquí, podemos ver el nivel de cuenta. En el nivel de cuenta, lo que hace es que todos estos niveles son los niveles en los que recibimos bonificación, ya sea de oro, misiones diarias, que esto es muy importante, ya lo explicaré, estimulante, ranura de rotación, liga de héroes y liga de equipos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, cada X niveles os van a dar unas cosas u otras. Muy importante. Aquí vemos el nivel de personaje. Este en cuestión está a nivel 10, como veis está en blanquito lo que está desbloqueado y en gris lo que me queda por desbloquear. Como veis, a nivel 2 de héroe os van a dar a la habilidad heroica, ¿de acuerdo? Nivel 3 y 4 los talentos expertos, que eso es muy importante porque no desde inicio tendréis todos los talentos disponibles. Mínimo tendréis que ser nivel 4 para tenerlos todo. Luego, al ser nivel 5, 500 de oro, que son muy bien recibidos. Y luego, pues variación de montura, retrato, bla 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 bla, hasta llegar a nivel 20. Hasta hace poco, el nivel máximo era nivel 10, donde nos daban el aspecto maestro. Pero ahora lo han ampliado y podemos llegar hasta nivel 20. Como consecuencia de eso, recibimos bastante oro y la verdad está muy bien. Aquí tenemos los diferentes mapas que existen en el juego. Está el Jardín del Terror, Minas Encantadas, Cuenca Maldita, Condado del Dragón, Bahía de la Negra, Tumba de la Reina Araña y Templo Celeste. Cada uno de ellos tiene mecánicas diferentes. No en cada mapa se tiene que hacer lo mismo ni tiene la finalidad es la misma. Eso sí estamos de acuerdo que la finalidad siempre es destrozar el núcleo del contrario. Pero cada mapa te da unas facilidades u otras para llegar a eso. Ya sea pegando tiros a sus murallas, ya sea dándote un esbirro mayor para poder atacar, etcétera. Pero todo eso lo veremos en otro vídeo donde explicaré mapa a mapa lo que se puede hacer en unos u otros. Ahora voy a explicaros dos cositas muy básicas. La primera de todo, lo que hemos visto antes que se desbloqueaba a nivel 6, que son las misiones diarias. Las misiones diarias se nos darán día a día. Yo ahora mismo tengo dos porque la de ayer solo hice una de tres, no jugué mucho ayer. Entonces, bueno, puedes acumular hasta 3 días, no pasa nada. Entonces, está muy bien porque nos dan oro extra, aparte de los que conseguimos subiendo de nivel o ganando partidas. Aparte, pues también podemos conseguir a partir de las misiones diarias. Como veis aquí, conseguiría 500 de oro haciendo realmente dos partidas, porque si me pongo un héroe de Warcraft que sea apoyo, realmente ya consigo las 500 monedas con solo dos partidas. ¿De acuerdo? Siguiente cosa que quería explicar, el tema de la experiencia. Muy importante, siempre que podáis jugar con un amigo. Como veis aquí, podéis leer, podéis recibir un 50% más de experiencia solo por ir con un amigo. O sea, muy importante. Luego, la otra es el paquete de estimulantes. Esto, bueno, si lo habéis visto antes, a nivel 10 os regalan uno de una semana, que eso es una pasada, pero es que también podéis comprarlo aquí, como veis, estimulantes, tenéis o de 7 días o de 30 días, o sea, un mes entero con esto. Que lo que hace es que os aumenta el 100% la experiencia ganada y el 150% de oro. O sea, que si vais con un amigo tendréis un 150% extra de experiencia y un 150% extra de oro por cada partida que hagáis durante un mes. ¿De acuerdo? O sea, si sabéis que vais a viciar mucho y realmente queréis subir mucho de nivel, lo compráis y está muy bien. Ahora vamos a explicar los modos de juego. Está el modo práctica, en el que podéis practicar con el personaje. Muy muy fácil porque todos los héroes contrarios son muy malos, son bots malísimos, entonces no hay problema. La partida rápida, que es PvP puro, o sea, 5 contra 5
no hay bots por el medio, cooperativo, en el que sois 5 jugadores contra 5 bots. ¿De acuerdo? La Liga de Héroes, que se os desbloqueará a nivel 30 de cuenta, pero tenéis que tener también 10 héroes comprados, ¿de acuerdo? Y luego la Liga de Equipos, que se os desbloqueará al nivel máximo de cuenta y también tendréis que tener 10 personajes comprados. Luego está el modo de juego personalizado, en el que podéis elegir cualquier mapa con todo, pero este modo de juego es el único, aparte de entre práctica, que nos dará experiencia, ¿de acuerdo? Esos dos modos no os van a dar nunca experiencia ni oro. Luego, en partida rápida, aunque perdáis, os van a dar una buena cantidad de oro, creo que es un 10, que no está nada mal, y 30 si ganáis, así que siempre que podáis hacer PvP, que está muy divertido. Ahora os voy a explicar una cosa muy sencilla, que es que si queréis compraros un personaje, veis, por ejemplo, yo tengo aquí muchos que me salen que no los tengo comprados, vale, si queréis comprarlo, pero es que no sé si me gustará y es que no está en la rotación semanal, no hay problema, vais aquí a héroes y por ejemplo, este, yo no lo tengo, si le dais, podéis darle aquí a probar, entonces... podéis probarlo. O sea, está muy bien eso, porque si vais al modo práctica, eso es para practicar vosotros un poco. Pero el modo prueba está muy bien por eso mismo, porque podéis coger el héroe que sea desde la tienda, aunque no esté en rotación semanal, y lo podréis probar. Lo malo, no tenéis todos los talentos. Así, sí los tenéis. Oh, ¡que empiece pues, oh, la fiesta! Entonces, bueno, como veis aquí, podemos probar. Vale, bla, bla, bla. ¿Veis? Es así, súper. Es un mapa así, que no hay nada. ¿De dónde solo sacas la parte de arriba, estas ideas? Y nada, y vais probando y demás. Y ya está. Y luego podéis salir cuando queráis. ¿Veis? Salís. Y no ha pasado nada. Podéis aumentaros el nivel, activar el birro, hacer de todo. ¡Allá vamos! Y así luego, si realmente veis que os gusta, lo compráis. No tiene mucho más misterio. Ahora os voy a explicar el tema de las rotaciones semanales. Cada semana tendréis 5 personajes fijos que podéis usar sí o sí, tengáis el nivel de cuenta que sea. Y luego, 2 más que se desbloquean cuando tengáis nivel 12 y otro cuando tengáis nivel 15 de cuenta. Realmente es muy fácil llegar a esos niveles. Pero bueno, si no tenéis esos niveles, esos 2 personajes no los podréis tener. Como veis aquí, estos personajes que tienen esto aquí arriba, arriba a la izquierda, son los personajes que están gratuitos esta semana. Los que no lo tienen son que ya los tengo comprados, ¿de acuerdo? Entonces todos estos que tengan eso así, sabéis que están gratuitos esta semana. No tiene mucho misterio. Y ahora os voy a contar una cosa, pero muy vastamente, a la que tenéis que hacerle caso, pero con pies de puntilla. O sea... Como veis aquí, según el personaje que mires, pone que son guerreros, estos tres por ejemplo, estos tres son guerreros. Guerrero, a ver, a modo muy vasto, ¿vale? Para que lo entendáis, son los que se dedican a aguantar, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, de manera muy vasta, no le hagáis mucho caso porque ya luego cuando os haga un vídeo explicando cada personaje y cada rol, ya lo veréis más claro. Esto es para daros una introducción muy, muy vasta, ¿de acuerdo? Por favor, no hagáis caso que sea... totalmente verídico, porque no lo es. Luego tenemos los asesinos. Los asesinos son muy débiles y son para pegar a saco, ¿de acuerdo? Yo os digo, no le hagáis súper de caso, pero bueno, es para que lo entendáis un poco. Luego están los personajes de apoyo, que bueno, eso no tiene mucho misterio. A ver, apoyo, ¿dónde está? Por ejemplo, Malfu, sé que es apoyo. Vale, apoyo, no tiene mucho misterio, son para apoyar. Realmente casi todos tienen pues curitas, cosas así, ¿de acuerdo? Y luego ya vamos a los especialistas. Eso ya es mucho más global porque aunque mayoritariamente se dedican a hacer daño a estructuras y a campamentos. Ya os digo, mayoritariamente, no siempre... es eso, igual que no todos los guerreros son tanques, ni todos los asesinos van full daño, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es un poco para que tengáis una visión un poco global de lo que puede ser cada tipo de especialización, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ir a ver el tema chachiwachi de aspecto, colorines y monturitas. Bueno, primero de todo, como veis aquí tenemos los aspectos, tenemos el aspecto básico de cada personaje y como veis tiene 3 colores. El color primero lo tenéis desde el inicio, desde que empezáis con el personaje,
¿vale? Luego, a nivel 7 conseguimos el color 2 y al nivel 8 conseguimos el color 3. Eso del personaje que sea, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el aspecto maestro. El aspecto maestro se desbloquea a nivel 10 de personaje, pero no solo eso. Aparte tenemos que pagar 10.000 de oro para tenerlo, ¿de acuerdo? O sea, no solo es llegar a nivel 10, sino que luego tienes que pagar 10.000 de oro. Y eso se cumple con todos los personajes, ¿de acuerdo? Y luego aparte están los aspectos de pago. Este, por ejemplo, tiene dos, los hay que tienen uno, los hay que tienen más, menos. Depende de la inspiración de Blizzard. Y bueno, como veis, este tiene dos, uno que cuesta 7,5 euros y otro que cuesta 10 euros. Si os gusta mucho, pues los compráis y ya los tenéis. Los colores, lo mismo. Por mucho que lo compréis a nivel 1, no tendréis este color, ¿de acuerdo? Ahora vamos a las monturas. Las monturas es prácticamente lo mismo. Cambia el nivel de desbloqueo de colores, que también tienen cada uno, como veis, tres colores. Creo que eran el aspecto de montura, lo tengo aquí. A nivel 6, el color 2, nivel 9, color 3. Como veis, yo tengo unas cuantas. Estas te la dan por haber comprado algo en la tienda. Yo me compré un pack que había por 3 euros y me daban un par de héroes. Y entonces me regalaron el pack. Me encanta, no sé, mirarlo. Es puro amor. Y ver a punto con esta montura no tiene color. Luego, aparte de las monturas que os dan de inicio, tenéis otras que se pueden pagar por oro del juego, como es esta. Y luego los hay que te dan... que las puedes comprar con oro real y otras que te dan comprando con, que, o sea, que te vienen con packs. Aquí lo veremos, mirad, tienda, packs. Entonces, por ejemplo, veis que si compráis este pack os van a dar estas dos monturas, ¿veis? Es la única manera que tenéis de conseguir, por ejemplo, estas dos monturas, comprando este pack. A mí no me vale la pena porque realmente solo ganaría tres héroes, porque el resto ya los tengo, cuatro aspectos que... y las dos monturitas. Entonces no me vale la pena pagar 40 euros por esto. Pero bueno, hay gente que sí que le gustan mucho, entonces se lo compran. Y nada más, realmente las monturas es eso. Hay de muy chulas, la verdad. Esta me dijeron el otro día, mira esto. Y yo nunca tengo una poco sencilla. Poca cosa más. Este es el modo... ¡Ah, sí! Aparte del aspecto del personaje, de las monturas, tenemos aquí el retrato que podemos cambiar con... Aquí, retrato. Este es por haber estado en la alfa, jugador de beta, retrato de héroe beta, bla bla bla. Este por tal, este por Pascual, y estos os dan por los héroes. Podéis tener todos estos retratos. Yo a mí me gusta tener el Tony. ¿De acuerdo? Y básicamente eso ha sido todo. Espero que os haya servido. Si tenéis cualquier duda, me la preguntáis. Y si os tengo que dar un consejito, es que siempre aprovechéis cada semana que haya héroes gratuitos, subirlos a nivel 5, que son nada, poquitas partidas, sobre todo si vais con un amigo, y tenéis 500 moneditas porque sí. ¿De acuerdo? Poca cosa más, lo dicho. Si queréis una clave beta, a mí me quedan unas cuantas y os la puedo dar. Subid siempre que podáis a nivel 5 los personajes y disfrutadlo. Un besito.